ellos dijeron que no se podía ellos. Entonces, esto es Psicología en México. Yo soy Sicomar Susano y estoy haciendo esta serie de videos pues para conocer las prácticas de los mexicanos en 32 estados de la República. Créeme que es tal vez una labor ardua, pero ha sido muy agradable y muy enriquecedor para mí el ir conociendo pues lo que hace cada uno de los psicólogos. Créeme que el tema cultural juega un papel muy importante en cada estado, ¿no? Y al parecer, o desde el lugar donde estamos, pareciera que no, pero o sea, un estado de distancia hace la diferencia, ¿no? Claro, 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 sí, estoy de acuerdo en su totalidad. Cada parte del estado de la República, incluso del mundo, pues es diferente. La perspectiva es diferente en cada parte. Claro, si dentro del mismo territorio un municipio hace la diferencia, imagínate un estado, ¿no? Bien. ¿Cuál es tu nombre y te podrías presentar para el público? Claro, por supuesto. Bueno, pues mi nombre es Jessica Guerra Pérez. Soy originaria del estado de aquí de Tlaxcala. Agradezco a usted, psicólogo Omar, el haberme hecho esta invitación a participar en este programa, en este proyecto. Y bueno, de primera instancia soy psicóloga clínica. Mi enfoque desde la licenciatura es el humanista. Entonces, cuando inicio esta formación, desde ese momento también tomo ya un enfoque, que es el humanista. Ya posteriormente me inclino por la parte de cursar una maestría, y esa maestría es en tanatología. Muy bien. Entonces tengo esos dos puntos. Claro que la tanatología tardó en entrar, ¿no? Pero ya está muy metida en el ámbito de la psicología, ¿no? Sí, es reciente, literalmente es reciente, y más se ha dado a conocer en este punto desde la cuestión de pandemia. Hoy en día, a pacientes que voy atendiendo, pues sí se ve todavía en la parte de qué es la tanatología, lo desconocen algunos. Solamente han escuchado el término en algunas ocasiones, en algunas otras no saben. Entonces todavía hay que irlos guiando para saber qué es esta parte de tanatología. Claro, y no hay que perder de vista que así inició la psicología, ¿no? Siendo algo que te ayudaba, que no sabías qué era, y de repente se fue introduciendo, y hasta que se descubrió, se empezó a teorizar y se hizo ciencia. Entonces, no dejemos de lado algunas cosas que vienen llegando y con la práctica, pues al final de cuentas se introducen, ¿no?, a las ciencias. Sí, bueno, tan siquiera vamos en algo que pues es muy, ya viene desde hace tiempo, pero bueno, esta corriente, la tercera corriente, que es el humanismo, ¿no? Entonces todavía estaba entre que sí, entre que no, y bueno, se queda. Me lo explicó por ahí una colega me explicó que, pues esta parte de Rogers, ¿no?, que de hecho decían que ni psicólogo era, que era de otra corriente, creo que era ingeniero agropecuario, algo así, y inició una ciencia dentro de la psicología, y por ahí le dieron el doctor honoris causa, algo similar, en cuanto a una escuela lo validó, ¿no?, como efectivamente con sus nuevas teorías psicológicas. Sí, lo que es Rogers, lo que es esta parte de Fritz Perls, Laura Perls, todos ellos quienes fueron creadores de esta tercera corriente. Claro, y me lo explicó una psicóloga humanista también, me dice que cuando se metió la Gestalt, se empezó a hacer esta cuestión de lo que decía Rogers y Fritz Perls y todos ellos, lo empezaron a ver ya como psicoterapia, ¿no? Entonces ya le agarró fuerza también. Sí, uno de sus lemas y que también ha estudiado es en la parte del ser el centro de la persona, ¿no? Y eso es a lo que nos dedicamos, bueno, más en mi persona, aquí en consultorio, estar centrados en la persona. Muy bien. Bien, y nada más, igual para comenzar, porque yo también te soy sincero, no conozco Tlaxcala, ¿verdad? Eres de Tlaxcala, pero así es. Viví muchos años en la Ciudad de México, de hecho yo soy de allá, pero vivo en Morelia, y de algún modo, pues sí, lo que en el Distrito Federal, lo que ahora es Ciudad de México, o CDMX,
de Tlaxcala sí se decía que estaba muy chiquito, que estaba muy cerca, pero que no había nada en Tlaxcala. ¿Qué me puedes decir de Tlaxcala? No, pues fíjate que del Estado de México, aquí al Estado de Tlaxcala, son alrededor de 2 horas y media. Hoy relativamente con las nuevas carreteras, ya se ha cortado más el tiempo. Antes sí estábamos hablando de que 3, 4 horas a la ciudad, pero hoy en día ya son 2 horas, 2 horas y media. Puede ser en carro particular, autobús, son más o menos el distanciamiento. Tlaxcala, siendo uno de los estados más pequeños, tiene 60 municipios. Es muy enriquecedor en muchísimas cosas. Una de ellas, considero, que es la vegetación. Siempre he estado aquí en el estado, he estado viajando a otros estados, pero siempre he radicado aquí. Sin embargo, te puedo decir que considero que es una de las principales características. Así como hay pueblos mágicos en otros estados, también aquí en Tlaxcala, te puedo decir que hay mucha gastronomía, es riquísimo en gastronomía. Por ejemplo, una parte de la localidad de donde yo provengo es el aguacate. El aguacate criollo, no el aguacate tejas, por ejemplo, con decir. Claro. De otros municipios, el pan de fiesta, aquí es conocido como pan de fiesta, con helado, ese es otro, otro de gastronomía. Una bebida prehispánica, el cacao, no sé si has escuchado hablar de ello. ¿Pero qué es, en bebida? ¿Es bebida? Sí, exactamente. Exactamente. Entonces, es en esa parte de... Eso se da más en el sur. Ese es originario del sur. Por ejemplo, en Huamantla está dado los múgams. No sé si has escuchado en alguna ocasión... he escuchado acerca de las familias muégano. No es cierto, el dulce también lo he probado. Eso también, eso si lo vemos en el punto sistémico, claro, claro, claro. Eso sí, creo que es considerado uno de algo de pan de cada día para nosotros. Claro. ¿No? Entonces, te comentaba yo, de Huamantla, es en la parte de los múgans. Y es más dado, hay una celebridad el 15 de agosto. En cuestiones religiosas, en el católico, en la parte católica, es esa la festividad que abunda más. Muy bien. Entonces, por ejemplo, otro municipio, Santana, la parte del Sarape. Sí, te decía. Mira, que es interesante saber todo esto porque, o sea, efectivamente en los demás estados pues no se sabe mucho de nuestros estados en los que vivimos o demás. Claro. Y de repente es importante pues mencionarlo, ¿no? Porque creo que eso hace parte de esa cultura que pueda tener los habitantes de ese estado, ¿no? Sí. El gobierno, recientemente te puedo decir un poquito que de dos gobiernos a la fecha le ha estado dando mayor... realce esta parte turística y que sea mayormente reconocido. No tendrá mucho, apenas fueron las Olimpiadas Internacionales de Juegos Olímpicos de playa aquí. ¿Y entonces, hay playa en Tlaxcala? ¿Mandé? ¿Hay playa en Tlaxcala? No, eso es lo más convincente, más interesante. Que no hay playa, sin embargo, quien está gobernando ahorita en este sexenio, pues se dio la tarea de hacer playas artificiales. Entonces, hasta el centro de aquí del estado, pues se tomó como eso, una playa. Y sí, se vinieron muchos turistas internacionales, ¿no? Entonces, se ha dado más empuje a esta parte turística hoy en día. Y fíjate, también...
pero... Sí, estaba yo latente. Creo que ya, ¿verdad? Creo que ya regresó. Ya. Ah, ok. Perdón, ya esa parte me tocará cortarla. Pero bueno, te decía que eras de las primeras o de las pocas psicólogas o psicólogos que he entrevistado que son nativos de ahí. Generalmente son migrantes. O sea, por ejemplo, atendí a una psicóloga de la Ciudad de México que era de Morelia. Yo soy de la Ciudad de México y vivo en Morelia, ¿no? Entrevisté a una de Tabasco, bueno, ella sí era de ahí, pero entrevisté a una de Baja California que era de Tabasco. Entonces, sí, como que ha sido una cosa con la que me he topado. La de Chihuahua era de, creo que sí era de Chihuahua, pero había estudiado en Guadalajara. Entonces, bueno, como que hay ciertas cosas ahí, ¿no? Pero bueno, si me lo permites, psicóloga, ¿quieres mencionar algo? No, bueno, en esa parte de ser originaria, estar radicando aquí el tiempo que llevo de vida, sí lo he hecho, pero sin embargo también las ofertas laborales me han permitido viajar a otros puntos. Entonces, voy y vengo, pues aquí radica mi familia, pues, entonces he conocido de una forma distinta a otros estados, otras costumbres, otra cultura, otra ideología. Claro, que es muy importante, ¿no? Hasta para el tema psicológico es muy importante esta cuestión cultural sí. se dicen por ahí tener mundo, ¿no? Pero en realidad es como que tener cierta cultura para poder entender a los clientes que llegan. Exactamente, sí. Fíjate del tiempo que llevo ejerciendo esta hermosa profesión, pues sí me he encontrado con pacientes que son de otros estados. Incluso de otros estados vienen hasta acá al estado a consulta, ya sea que primeramente quieran por online o ya posteriormente vienen presencial o viceversa. Entonces también es muy enriquecedor conocer toda esta parte. Muy bien, pues una excelente introducción para ir conociendo más o menos cómo es la práctica por ahí en Tlaxcala. Y si gustas, si me lo permites, comenzamos con la entrevista de Psicología en México. Y te menciono, claro. Bueno, por ahí, ¿tú trabajas individualmente o también tienes una agrupación? He tenido de las dos partes. En la actualidad me encuentro personal. Provisionalmente estoy acompañada de otros colegas, otros especialistas. Uno de ellos, incluso te lo puedo mencionar, es Servicios Pancarte, actualmente. Ese eventual está trabajando con ellos, sin embargo, la mayoría de parte del tiempo es individual. Muy bien, y en esa labor individual o grupal, en tu experiencia, ¿cómo te sientes más cómoda? Tal vez te ayuda mucho esta cuestión de equipo, de trabajo, o cuesta trabajo, por ejemplo, más, yo que también no he tenido las dos, cuesta trabajo hacer las cosas tú sola, como por ejemplo publicidad, como por ejemplo pues llamar un poquito la atención, ¿verdad? Para que te vean. Platícame un poquito de esa experiencia. ¿A ti qué te ha funcionado más, en equipo o individual o las dos? ¿Cómo es esa parte? Han sido las dos. Relativamente han sido las dos. Estar trabajando con un grupo de personas. Sin embargo, esta parte individual sí se ha dado más, sí, estamos en la parte de cómo se ha ido dando esta cuestión de trabajar de manera grupal o individual. Al inicio fue de manera grupal, entonces así empecé a colaborar con algunos colegas, educadores especiales, psiquiatras, neurólogos, y algunos otros psicólogos. Sin embargo, por los tiempos de cada uno, pues ya tomamos la decisión de irnos independizando. No he cortado lazos laborales con ellos, dado que, pues, como te decía hace un momento, han sido eventuales en algunas ocasiones. En el estado de Tlaxcala, siendo pequeño, pues tenemos, o tan siquiera considero que esa facilidad de trasladarnos al punto donde se encuentran los otros colegas, los otros especialistas. Entonces, si alguien me puede llamar o yo canalizo a algún paciente,
bueno, pues los pacientes se dirigen a las instalaciones de los otros colegas, de los otros especialistas. Ok. Y aprovechando esto y una pregunta que viene después, ¿cómo es el gremio de psicólogos, pues, en tu comunidad, ¿no? En tu localidad. Considero que es muy favorable. Tenemos esa parte de estar apoyándonos mutuamente. Si tenemos alguna cuestión de canalización y que no solemos trabajarlo, por ejemplo, en mi caso no suelo trabajar la parte infantil. No me considero una terapeuta infantil. Entonces, cuando llegan a buscarme por terapia infantil, mejor los canalizo con algún colega que esté especializado en esa área. Entonces, doy los datos del paciente o incluso aquí en consultorio vienen los colegas, dan los servicios para los pacientes y sin problema. Entonces, trabajamos en equipo. A ver, y algo que también va de la mano de esta pregunta, pero ¿hay cierto hate o hater entre psicólogos, entre colegas, o si son como que buena onda, ¿no? Te puedo comentar, psicólogo Mar, que pues en el ámbito que me desarrollo con los colegas, es agradable estar teniéndolos cercanamente y que podemos trabajar en equipo. En algún momento me dijeron, es que los psicólogos suelen ser individualistas, trabajar solos, no saben trabajar en equipo. Bueno, considero todo lo contrario. Cuando se da la ocasión, sin problema alguno lo hacemos o lo hago desde esta parte, porque pues no somos todólogos y es mejor calidad que cantidad. Entonces, zapatero su zapato, y con quien tenga yo la oportunidad de canalizar a algún paciente y que también el paciente lo permita, bienvenido sea. Claro, ahí vemos que efectivamente, ¿no? Tienes tú más esa actitud servicial, ¿no? Y eso ayuda mucho, de hecho. Así es. Claro. Sí. Y en el Por ejemplo, ámbito, ahorita dime, dime. que pasó el 20 de mayo, pues se tenía pensado realizar lo que es una reunión con los psicólogos, que regularmente nos conocemos y todo, y por razones de trabajo no se pudo dar, pero retomo, es esa iniciativa de que tenemos. De estarnos comunicando, estar charlando, incluso estarnos sacando dudas unos a los otros. O sea, en esta parte de estudios de casos, también algo que en la formación nos hemos dado a conocer y sin problema. Si tenemos material, adelante. Claro, muy bien. Y psicóloga, ¿tú tienes buena o mala ubicación en tu consultorio? Considero que es buena ubicación, dado que estoy bien en el centro del estado. Entonces, a los pacientes se tiene esa facilidad de ir y venir y pues consultar o pedir informes, otro punto. No a lo mejor de manera inmediata tomen la decisión de comenzar un proceso terapéutico, pero sí en el punto de pedir informes. Claro, muy bien. Y aprovechando eso que me mencionas, ¿es común que te toque, por ejemplo, la puerta en tu consultorio o es más por previa cita? Es más por previa cita. Tengo la oportunidad de tener una chica como recepcionista. Entonces, a ella le toca recibir a los pacientes y que de informes generalmente y ya posteriormente, si gustan los pacientes, agendar o si no, ya me localizan de manera personal y ya les doy información más detallada para saber si ellos gustan iniciar ahora sí un proceso terapéutico o es para algún familiar. Cuestiones que se vayan dando de ese tipo, ya los atiendo de manera personal. Muy bien, ¿y tú has pagado por publicidad para atraer gente, para atraer clientes?
¿Sabes? Tendrá, como te decía yo, hace un año aproximadamente, año y medio, me independizo. Entonces, la forma de cómo yo suelo empezar a generar publicidad fue a través de redes sociales. ¿Qué realizaba yo en estas redes sociales? Incluso al día de hoy que soy, están grabadas algunas charlas virtuales que generaba yo. Y es como se han ido dando, incluso de otros países que me siguen. Y pues es como voy generando pacientes. Donde me encuentro, pues también hay lo básico, folletos, un banner, tarjetas de presentación. Entonces es como me he ido dando a conocer aquí. ¿Y haces contenido digital, es decir, algún producto, algún, no sé, pláticas, decías tú por ahí, algo que hagas por internet? Ahora, en la actualidad lo he pausado. Por tiempos, en cuestión de actividades, lo he pausado. Pero pues estas partes de las charlas virtuales se han republicado. Entonces, pues es algo que me ha favorecido. ¿Y tú creaste algún contenido o te invitaron a debatir o a platicar de psicología? No, yo lo creé, fíjate que así cuando inicio, me doy a la tarea de independizarme, inicio toda esta parte. Bien, esperamos un poquito. Ah, ok. Pero a Se ver, corta, para entender, sí, para entender un poquito esa parte que hacías en internet. ¿Era como conectarte y platicar con el público o era así como que algún foro para platicar de algo en específico? no, sabes, eran temas en específico. En cuestión, por ejemplo, que estábamos en pandemia, pues trataba yo temas de pandemia, ansiedad, depresión, duelos, en esta parte tanatológica. Y a través de los comentarios, pues los seguidores me iban haciendo preguntas, iba yo respondiéndolas y viceversa. Al día retomo esa parte. No lo he hecho aún, no lo he tomado nuevamente. Sin embargo, por mensajes personales, aún me llegan a preguntar ciertas cosas. O gustan que generemos una consulta. Bueno, es como hemos ido abordando esa parte de dar seguimiento. ¿Y era en vivo o era pregrabado? En vivo. Así como Ah, ahorita lo muy bien. estamos generando contigo, psicólogo, así de esa misma forma. ¿Era aquí en Instagram o era en alguna otra plataforma? No, la principal fue Facebook. Ah, muy bien. Bien, a partir de esta publicidad que te haces, la ubicación, ¿reconoces alguna otra ventaja competitiva? Perdón, ¿me puedes repetir tu pregunta, Sí. por favor? Ajá, ahorita que estamos hablando de publicidad, pues lógicamente viene a ser una ventaja competitiva, ¿no? Y también la ubicación. Entonces, ¿reconoces alguna otra ventaja competitiva para atraer público? En algunos momentos me han invitado a dar talleres, ponencias. Entonces, en esa parte, cuando asisto a estas invitaciones, ya llevando a cabo las ponencias, pues sí, a quien guste, les otorgo una tarjeta, o al finalizar dicho taller, doy una tar muestro una tarjeta digital con mis datos, y en ocasiones, pues sí, ¿cómo se llama? Anotan el número y luego me mandan mensaje y me dicen, es que la vi en tal lugar, en tal ponencia, y quiero informes, quiero empezar un proceso, etc. Muy bien. Me decías que tu enfoque psicológico era humanista, pero ¿tienes algún otro enfoque? Suelo trabajar más en humanista, sin embargo, pues, tengo algunos conocimientos en la parte sistémica, en la parte cognitivo-conductual. Tengo de todo un poquito, para esta parte también. En ocasiones no todo es en cuestión al humanismo. ¿Consideras que tienes algún estilo psicológico? ¿Lo aprendiste de alguien o lo desarrollaste a través de la experiencia? ¿Me podrías platicar un poco de eso? Yo considero que fue desde la formación en la cual nos fueron enseñando
ponente los catedráticos, incluso en cámara gesell, esas partes de práctica, estar uno con haciendo equipo con algún compañero, incluso dar ciertos casos. Entonces considero que desde esa parte, en las prácticas profesionales, ese es otro punto, y pues sí considero que ha sido más a partir de una experiencia a lo largo de la vida laboral. Tanto que sirve el role playing, ¿no? Cuando se toma en serio, pareciera que sí se adquiere algo ahí de conocimiento, ¿no? Sí, recuerdo en la parte cuando nos enseñaban las técnicas en la licenciatura, pues hasta trabajar con cuestiones personales, y que eso nos, tan siquiera en lo personal, me guiaba para llegar con mi terapeuta y exponer tal situación que me di cuenta en esas partes de técnicas que nos enseñaban, y pues trabajar lo personal, que es algo muy importante también al día de hoy. Claro, y también se aprende mucho, ¿no? Con el terapeuta de cada uno, ¿no? Ahí como que parece que su forma de ser impacta tu personalidad y adquieres algo de ellos, ¿no? Sí. Sí, por eso es va de la mano, digo, desde que salí de la formación, tanto en la licenciatura como en la maestría, no he dejado la parte de un proceso terapéutico personal. Es Claro. meramente importante ser congruente, ¿no? Incluso con el paciente. Definitivamente, ¿no? Oye, psicóloga, ¿tú tienes otro trabajo o solamente te dedicas a atención psicológica? Fíjate que la mayoría del tiempo es estar en consultorio. Tengo ahí una cuestión familiar, pero el principal es el consultorio. ¿Y esto crees que afecta o beneficia? No, fíjate, bueno, considero que si podemos organizar tiempos, pues nos podemos dar a la tarea de hacer algunas otras actividades, algunos hobbies, pero pues en este momento considero que beneficia. No también cerrarnos a la parte de otras ofertas laborales, que digo, nos es indispensable ir adquiriendo experiencia de una u otra forma. Y que en ese aspecto de las ofertas laborales, yo considero, ¿verdad? Es mi punto de vista, pero de repente lo que puede perjudicar es la transición, ¿no? Porque en la transición hay que acomodar citas que ya tienes pendientes, agendadas. Hay que reacomodar, ¿no?, nuevos horarios para los clientes por el nuevo trabajo, que sí tiene un tiempo específico, ¿no? Bueno, pero estarías de acuerdo, no sé cómo lo veas tú, psicólogo, en la parte de que son cambios y que son favorables en todo momento, incluso para no estabilizarnos en una zona de confort, cuando es necesario ya hacer ciertos movimientos personales, es muy, muy favorable estos cambios. Está para los pacientes también, en esta parte de, retomo, congruencia, porque pues se vuelve ya también una rutina. Entonces, claro, es algo favorable desde un punto personal, y es lo que ahorita recientemente me pasó. Tengo una nueva actividad, y sí, verme en esa necesidad de reorganizar a los horarios de los pacientes, también los pacientes se mueven en lo personal de, es que ya veníamos agendando esta fecha, este horario. Bueno, pues vamos a hacer una remodificación. Claro, claro, o sea, yo también estoy de acuerdo en que es importante, llega a ser hasta necesario el cambio, pero lo que considero que esa transición es la difícil, ¿no? Porque efectivamente hay que readaptar. Y suele pasar también con los clientes, es necesario decirlo, ¿no? También los clientes pueden llegar a tener cambios y nos pueden cambiar de horario, ¿no? O sea, y es común, o cancelar. Exactamente, sí. En una parte de reagendar, pues es un cambio de, ya venía yo programando mis citas y por X y Y razón, pues hay una cancelación, bueno, pues se retoma para alguna otra actividad,
En lo personal, descansar, que eso también es bueno para nosotros, sin problema. Claro, y es un tema importante esto del descanso, ¿no? Porque a veces te gusta tanto tu trabajo que te olvidas del descanso, ¿no? Efectivamente. Sí, sí, Muy sí. bien. ¿Has escuchado, psicóloga, de la imagen personal o marca personal? Sí, sí lo he escuchado. ¿Qué nos puedes platicar acerca de esto? Bueno, pues fíjate que considero que es, lo conocí a partir de mi hermana, que es más por la parte de marketing, que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Considero que te voy a hablar más del punto de pros. Es beneficiar, ¿cómo tenerlo? No encuentro ahorita una palabra que te pudiera yo decir, es algo que, ay, ya hasta me generé ahí una cuestión Okay. de confusión a mí misma. En cuestión de pros, Sí. Yo te veo bien, ¿eh? Te escucho. perdón, es que me estaba entrando una llamada, disculpa. Ah, okay. Sí, no te preocupes. Sí, como te decía. En cuestión de pros, pues es de generar incluso esa parte de darse más a conocer a uno. Ayer, si no mal recuerdo, ayer o antier, me decía una colega, me dice, oye, Jessica, esta publicidad la sigues manejando porque quiero una canalización. Entonces, en la parte de generar, incluso por recomendación, otro tipo de plus a la atención psicológica. Claro, y por ejemplo, un contra que yo observo en el cuestión de tú ponerte una marca personal es la exposición que tienes, ¿no? Que como todos seres humanos, el psicólogo también tiene errores, puede llegar ahí a decir alguna barbaridad, ¿no? En línea, y eso desde luego puede jugar en tu contra, ¿no? Que les ha pasado a publicistas, a personas que se dedican efectivamente al marketing. Nada menos el Sí. caso de Carlos Muñoz, ¿no? Que recientemente, pum, dio para abajo por un debate, simplemente por un debate que tuvo por ahí. Sí. En esta parte, te puedo decir que hay en cuestión de una metamorfosis, es cuestión de todo de unos aprendizajes. Claro. Bien, psicóloga, ¿cuál es la característica de personalidad principal de tus pacientes que atiendes en Tlaxcala? Te puedo decir que es en cuestión a ansiedad, en cuestión a duelos, ahorita más en la parte de pandemia, en cuestión a depresión, suicidios, intentos suicidas, Okay. pérdidas significativas, y hablo desde la parte física, alguna extremidad del cuerpo. Que de algún modo esas serían las situaciones, ¿no? Las situaciones más atendidas en consultorio. Pero yo me refiero un poquito a ya meternos un poquito en el rollo psicológico, ¿no? Y en la cuestión de cómo es la personalidad principal, así como que en tu localidad. O sea, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. En Chiapas, me decía la psicóloga que de algún modo son como que muy buena onda los chiapanecos, ¿no? Pero que de algún modo también son muy fiesteros y demás, ¿no? Me decían, por ejemplo, en Baja California, ¿no? Me decía que, como es Baja California Sur, que de algún modo era una comunidad, como que era como un tipo fraccionamiento y como que más bien ahí, pues como que no buscaban tanto la psicología, pero que ella lo hacía buscando a las localidades contemporáneas o cercanas, pero que la personalidad en Baja California pues era no tanto personas no más bien como que no buscaban la psicología, más bien como rígidas, ¿no? Entonces no sé si
en Ciudad de México, nada menos, me dijo la psicóloga que ella veía como mucho el tema de la culturalidad, ¿no? De la apertura a nuevas cosas. En Tlaxcala, ¿cómo sería esa parte? No sé si quieres, no de tu de tus clientes, ¿no? Porque atiendes de todo. Pero la característica a lo mejor de las personas que son de De la Tlaxcala, región ¿cómo sería? del estado, entiendo. ¿Sabes? Te voy a hablar un poco a partir de pandemia. Considero que ha sido un poco más aceptado. Más aceptada esta parte de tener un acompañamiento terapéutico, un acompañamiento psicoterapéutico con las personas. Porque, bueno, se menciona, lo han mencionado así, sin estar en un consultorio, que es necesario tener un psicólogo. ¿Por qué? Porque hay cosas que vienen nuevas, hablemoslo desde una crisis de ansiedad, es que no había experimentado esto y no sabía ni a quién recurrir, ni qué hacer en ese momento. Entonces, desde esta parte cultural, considero que aquí en el estado lo han aceptado más poco a poco. Claro, y claro, nada más ahí retomo algo que platicaba con precisamente con la persona de Baja California, en donde en esta pandemia nos acercamos tanto a la tecnología que nos dimos cuenta que el tema personal, ¿no? El de estar frente a una persona y platicar con ella. Es muy importante, ¿no? Y que esto termina haciéndolo un psicólogo, a veces ni siquiera con la familia, que también es un tema que debería de modificarse, pero desde luego vamos poco a poco, ¿no? Primero trata de arreglar tus propios problemas, tus propios conflictos, y posteriormente eso te ayuda a ir a tratar de cambiar con tu familia, ¿no? De tener mejores relaciones, desde luego. Sí. Concuerdo contigo en esa parte. Si vamos desde más antes, cuando estudiaba yo la licenciatura, ¿y por qué estudiar esa parte de psicología? Está ahí dentro de la localidad. ¿Te quieres morir de hambre? ¿No? Es algo que como estigma tenía, pero retomo, que es poco a poco que han ido aceptando esta cuestión de tener un proceso psicológico. Y sabes, entiendo la postura que me estás manejando y sí te quisiera comentar algo, adentrado un poco a la parte del consultorio. Cuando llegan por primera ocasión, una de las primeras, dentro del rapport, les pregunto lo siguiente. ¿En algún momento ya habías estado con algún psicólogo, algún psicoterapeuta, algún psiquiatra? Dependiendo de la respuesta del paciente, es como yo también voy guiando esta parte. Porque en ocasiones es desconocido. Es que no sé cómo empezar, estoy nervioso, estoy nerviosa. Es la primera ocasión. Claro. Entonces, es ahí incluso como vamos, me voy dando cuenta de qué es lo que también va pasando en las regiones. O hasta el hecho de, es que nadie más de mi familia sabe que vengo y no quiero que se enteren por tal situación. Sí, es un tema muy, muy importante el que dices, porque o sea, a mí también me pasa esto de preguntarles si han ido al psicólogo, porque pueden llegar espantados, como dices, en ocasiones ni siquiera los llevaron y ellos ni siquiera sabían que iban al psicólogo. Y es así como que ahí te lo dejo y ahí nos vemos, ¿no? O los espero afuera. Y esto, pues ellos tendrían que estar un poco más bien convencidos, ¿no? De querer ir al psicólogo. Sí. En el punto de un antecedente es que sí, ya había estado con algún psicólogo, algún psicoterapeuta. Sin embargo, en esa ocasión fue porque decisión de los papás, decisión de la pareja, pero no propia. Entonces, no me sentí cómodo en esa primera ocasión. Entonces, también claro, es favorable. Y cabe mencionar, ¿no? Los zapatos a la fuerza no entran, ¿no? Como dicen por ahí. Efectivamente. Muy bien. Bien, a todo esto que hemos platicado, tú, en cuanto a publicidad, que atraes a clientes, en cuanto a que te recomiendan y demás, ¿reconoces
¿cuál es tu modelo de negocio en el sentido de que, digamos, perdón, que a lo mejor tú has... un poco, psicológico. Sí, ¿tu modelo de negocio se basa en hacer publicidad para atraer clientes o cómo podrías decir que es tu modelo de negocio? Mira, algo que me dentro de esta parte de cuando me independizo, empiezo a buscar, pues sí, el espacio. Y dentro de esta búsqueda, pues encuentro, me di a la tarea también de buscar en clínicas. Yo estoy dentro de una clínica. Okay. Entonces es algo que también pues me favorece en lo personal, porque estoy haciendo un convenio con dicha clínica. Oh, muy bien. Y aprovechando que me mencionas esto, entonces tu estilo de tu espacio, digamos, ¿qué tendría? Como que es tipo hospital, ¿no? ¿Sería más o menos? Dependiendo, yo considero ahí que es el toque de cada quien. Incluso dando a conocer un punto de, en lo personal, es ponerle ese granito. A lo que es en la parte de la sala de espera, pues sí, pero ya aquí en consultorio es otro punto. Okay. Y tiene toques personales, toques diferentes, que pues el paciente, el consultante, pues sí se olvide que está en un hospital, en una clínica, porque en ocasiones también eso atemoriza a los pacientes. Si bien sabemos que estamos mal etiquetados, que pues los psicólogos solamente son para atender a personas que padecen de alguna facultad mental, claro, pues no, tampoco apoyaríamos en esa parte. Oye, y entonces, en esta búsqueda, digamos, de que se salga un poco de ese paradigma de hospital, ¿tú utilizas bata, por ejemplo? ¿Tu espacio es que como más tipo Reiki o cómo sería? Mira, sí, de hecho, por eso lo pregunté, de hecho. sí, también tengo lo que es la cuestión de Filipinas. ¿Y esto es una cosa que te pida el hospital? O sea, la clínica donde estás. O sea, que te tienes que usar bata. Sí. Es una etiqueta, digamos. Sí, okay. En ocasiones puedo atender de manera casual, ahorita estoy de manera casual. Ya dependiendo del punto, pues sí me voy incorporando con uniformes, Filipinas, bata. Y me decías tu espacio alrededor, tú intentas que ponerle como un toque Reiki o qué sería, como modificarlo, ¿en qué sentido? ¿Sabes? Bueno, permítame. Sí. Permíteme, voy a voltear la cámara. Espera. Sí. Ahí está. Me parece consultorio psicológico, ¿no? Exacto. Ok. Claro, y no bueno, pueden faltar los títulos, ¿verdad? Exacto, porque en ocasiones existe esa desconfianza. No, realmente claro. Sí pasa. Existe Sí, esa sí. desconfianza, con algunos pacientes. Me ha tocado pacientes que me dicen, antes de que lleguen a consulta, me dicen, ¿sí me pueden mandar su CV, por favor? Porque claro. Me ha tocado que no, me han favorecido algunos psicólogos. Bueno, también es la cuestión del caso que se trate. Sí, es importante, de hecho. Muy bien. Bueno, ya diría, para cerrar el tema del tipo de mobiliario y demás, tienes por ahí algunos toques orientales, ¿no? Unos toques orientales, el tema de los ángeles, ¿no? Tienes un ángel por ahí. Y es importante a veces como Sí, para las vibras, ¿no? pero ¿sabes? Psicólogo Omar, esa la voy a pasar. Les comento, les comparto. Esa hada es un hada, no es un ángel, okay. Es un hada. Fue un regalo. Okay. Ahí me acerco. Incluso han estado ahí unos regalos de pacientes, de seres queridos. Incluso la planta es un regalo. Okay. Ajá.
Ahí es una flor, una planta artificial, también ha sido legal. Un avión hecho de una hoja de papel es un regalo. Permíteme. Incluso dentro de mi parte de cuando fui realizando toda esta cuestión de publicidad, me ayudó la persona que lo hizo. Entonces, más que nada como elegir uno. Y viniendo de la parte de Rogers, de esto de ser una cuestión humanista, pues tengo lo que el siguiente lema. La verdadera felicidad está en aceptarse a uno mismo y encontrar el contacto con uno mismo. Es Muy de bien. Carl Rogers. Claro que siempre, bueno, he notado que los colegas humanistas intentamos darle a entender al cliente qué es lo que buscamos en ellos, ¿no? Porque después la terapia se vuelve pura plática, pero en realidad ya va de por medio este intento de modificar o de presentarle opciones al cliente y que él tome decisiones a partir de estas posturas que le planteamos, ¿no? Sí, porque no, digo, de acuerdo a la experiencia, luego me han comentado qué recomendación me das, qué consejo me das, qué tip me das para esto, qué es lo que tengo que hacer para. Claro, y les Entonces, contestarás como les digo yo a veces, oye, pero te he dado 500, ya, te los he dado, nada más que a lo mejor no los has agarrado, no los has captado o no te hicieron ruido. sí, es una forma muy asertiva de responderles. Mi forma de decirles, pues, bueno, observa los recursos que ya has generado en estas sesiones o en esta sesión. Cuando vamos finalizando el proceso de terapia, es qué te llevas de esta sesión, de qué te das cuenta, ¿no? Entonces, en esa parte de, sí, comentar, pues no doy consejos, yo no te voy a decir qué hacer, qué no hacer, cómo hacerle, dónde, cuándo, etc. Claro, definitivamente, ¿no? Pero aparte, esta parte creo que es la cuestión que más se parece en el marketing a llevar a la acción. La parte psicológica que más se puede para llevar a la acción, por lo menos desde el humanismo, es qué te llevas, ¿no? O con qué te quedas. Y es como que, a ver, ahora te toca a ti, ¿no? La monedita estaba de este lado, ahora te la paso, ¿no? Exactamente, sí. El constante lema del humanismo, otro, es vivir en el aquí y en el ahora. Claro, que por ahí me tocó, psicóloga, colega, platicar con un coaching, y él pensaba que la psicología se iba siempre al pasado. Y le dije, no, nada menos estás hablando con alguien, con el humanista, que te habla de vivir las cosas en el presente, ponerlas en el presente, ¿no? Y no estarte yendo al pasado ni al futuro, ¿no? Sí. Bueno. Retomo, creo que es cuestión de en el punto de cómo vayamos adquiriendo la experiencia, con qué nos vayamos encontrando. Y a veces, en ocasiones, no me vas a dejar mentir, psicólogo Omar, que nos ha tocado, pues, hacer una reeducación. Claro, la Donde. psicoeducación, ¿no? Sí, con los mismos pacientes por esas situaciones de coaching, ajá, usted que toca hacer tema. Es que Okay. sí, lo más acercado que he tenido a la salud mental es esa parte de coaching, cuando pues es otro punto de vista, ¿no? Entonces es Claro. irlo tomando de esa forma. Ahorita las que vienen fuerte, vienen ahí acercándose a la psicología, viene un poco de coaching, que hay que, algunos coachings, y viene también la meditación, ahí nos está como que sonando mucho. La meditación también te lleva a estados en los que, de conciencia diferentes, pero hay que canalizarlos, porque a veces la meditación por sí sola pues no te da para eso. Entonces hay que canalizarlos, ¿dónde? Con el psicólogo, ¿no? En una de las experiencias, es que bueno, también, y formación, es que cursé un diplomado en hipnosis. Y por ejemplo, ahorita lo que dices de la meditación, sí tiene que ver una parte con meditación, hipnosis, y
rescato la psicoeducación, hacerle conocimiento también a los pacientes que pues no es la hipnosis que regularmente vienen viendo en una televisión, en unas redes sociales, sino también ya hay una hipnosis moderna, y que esa pues ya va partiendo de una respiración. Y que también hay que tener en este tema cuidado o tratarlo con pincitas, porque también se acercan las cuestiones de que la ayahuasca y que no sé qué tanto, donde la gente siempre va a buscar cuestiones rápidas. O sea, cuando alguien te dice, mira, te vas nada más una noche a tal, o un día a tal cosa, y ya regresas solucionado. Entonces hay que tener cuidado con esas promesas, ¿no? Porque después te abren tanto que hay que ir a canalizarlo. Te insisto con esta cuestión de canalizar lo que has vivenciado, ¿no? Lo que te decía yo casi al inicio de esta entrevista, también es bueno conocer nuestras limitantes como profesionales y saber cuándo es favorable llevar a cabo cierta, incluso cierta técnica con algún paciente o cuándo no. Cuándo es bueno tomar sí, un caso y cuándo es mejor canalizarlo con algún otro colega, ¿no? Claro. En esa cuestión. Entonces, esto que ahorita comentas, de la misma forma, hipnosis no se aplica para todo tipo de casos, para todas las personas. Así es. Entonces, sí es meramente importante ir teniendo el cuidado tanto con el paciente hasta con uno mismo. Muy bien, psicóloga. Vamos a darle agilidad a esto. Y me decías, actualmente te promueves de manera individual, ¿verdad? Me decías. Sí. ¿Y ofreces algún producto o servicio adicional a tu servicio psicológico? Nada menos una psicóloga me decía, yo soy psicólogo humanista, pero también ofrezco hipnosis, ofrezco tal cosa. O sea, como dices, ¿no? O sea, no es para todos, pero también puede estar dentro de tu información para por si alguien viene buscándola, ¿no? O en su defecto, ¿ofreces café, agua, algún producto adicional? Fíjate de que así como lo maneja el psicólogo, no. Considero en esta parte de ser servicial con los pacientes. En el consultorio tengo sí unos vasitos con agua, pero es para la situación que se pueda presentar con el paciente. Claro, por que ejemplo, si está tosiendo mucho, ¿no? Eso o en alguna cuestión de caso que esté tratando en sesión, pues sí se necesita. Suele pasar, ¿no? Que en momentos donde hablan mucho, o sea, donde se toca un tema intenso, se quedan sin agua, ¿eh? en la boca. Más que hablar mucho, me ha tocado psicólogo Márquez en la parte de algunas técnicas. Que hacen cierto contacto con alguna situación de que estén pasando una problemática. Entonces, sí se requiere esa parte. También el agua es muy funcional. Entonces, eso lo tengo como punto adicional. También dentro de un carnet pudiera ser, a lo mejor a lo que tú te refieres, para llevar un control mejor de sus sesiones y pues junto con un expediente, cuando sea una prealta o una alta, bueno, pues ahí está. Sí, ahora sí. Sí. Bien, ¿me decías del carnet? Sí, es un punto adicional para el control del expediente, de sus sesiones del paciente, de la paciente. Y con esta parte de pandemia, me di a la tarea de generar otro tipo de, digo, no es muy común en nosotros los psicólogos, pero dar un servicio a domicilio, solo que con personas mayores. Y esto lo hablo más por el punto tanatológico. Porque en ocasiones por salud física, por alguna condición, no tenía la oportunidad. ¿Cómo que se fue el audio, ¿no? Ahí está. Sí, es que me entró otra vez la llamada, disculpen. Ok. Lo que te comentaba, más es ha sido hasta la fecha en función con una edad adulta.
un rango de edad adulta en que yo asisto a los domicilios, siempre y cuando saber la situación principalmente, porque no pueden venir a consultorio. Entonces, es algo que yo les ofrezco a los familiares de estas personas, de estos pacientes, y bueno, pues es allá donde me voy inclinando. Oye, y aprovechando esta respuesta que me das, ¿atiendes adultos, adultos mayores, adolescentes, niños? Me decías que niños no, ¿verdad? ¿Los canalizas? Ajá, exactamente, niños los canalizo, lo que son adolescentes, adultos jóvenes, adultos mayores. En cuestión Ok, y atiendes de manera individual y de pareja, ¿verdad? ¿Familiar también? Sí, han existido esas ocasiones por el acompañamiento, ¿sabes? Pareja y familia va más en el punto tanatológico. Ok, pero entonces nada más para confirmar, ¿atiendes adolescentes, adultos y adultos mayores? Así es. Muy bien. Bien, psicóloga, ¿cuál es tu universidad de procedencia? Mira, fue un colegio, es el Colegio Humanista de México, está radicado aquí en el estado, ahí está dirigido, está por el doctor Alejandro Di Gracia Rao. Y me decías de la maestría es en otro lado. Sí, la maestría la realizo en el Instituto Mexicano de Psiconcología. Este instituto está dado a conocer su sede en México, pero también en un plantel aquí en el estado. Entonces, pues es como ahí estudio la maestría. Muy bien. Y esta pregunta es, ¿crees que al salir de la universidad se sabe todo o se aprende en el ámbito profesional? Considero, psicólogo, que nunca acabamos de aprender. Fue algo básico lo que nos enseñaron en la licenciatura, en la maestría. Entonces, los aprendizajes son a lo largo de la vida, nunca acabamos de aprender. Por eso también como psicólogos, como terapeutas, no me vas a dejar mentir, que pues es que hay que estarnos actualizando constantemente. Por diversas modificaciones. Vamos en el punto ahorita, lo más reciente que ha pasado, pues que en el DSM-5, lo que es el duelo prolongado, perdón, ya está considerado como un trastorno, ¿no? Entonces, es irnos adentrando constantemente a toda esta parte de actualización y nunca dejamos de aprender. También nosotros como terapeutas, como psicólogos, pues aprendemos de los pacientes, de los consultantes. Claro, y en esta era digital también el tema de la virtualidad, de estar en casa, todo eso ha generado cambios muy, muy cambiantes, por decirlo de algún modo, y hay que adaptarnos a eso también, ¿no? Sí. Muy bien, psicóloga, ¿algún caso tuyo ha sido difícil o especial en tu experiencia psicológica? Considero que fue al inicio. Iba yo saliendo de la licenciatura y fue cuando estaba yo en prácticas. Hice mis prácticas en DIF estatal y bueno, pues ahí el caso que te pudiera yo decir como más complicado de ese momento, pues sí fue una persona con intento suicida en ese momento, y es algo que ha dejado huella de mis inicios. Claro, a veces hay que, o sea, en esos inicios efectivamente nos tocan cosas difíciles que como principiantes, pues de repente no sabemos cómo manejar, ¿no? Sí, pero bueno, también es agradecerle a la persona que estuvo en ese momento como encargada darme esa oportunidad de conocer ese caso. Tampoco me dejó sola en ese caso, sino ir de la mano con esta persona, con este encargado. Pero sí fue uno de los casos que puedo compartir que ha sido
significativo por los inicios de esta profesión que he llevado hasta aquí. Correcto. ¿Y has desarrollado, a partir de la experiencia o de la educación tuya que has tenido, has desarrollado algún método psicológico, algún método de atención psicológica que consideres como muy tuyo? No, honestamente no, todavía en esa parte no me encuentro, todavía me falta esa parte. Muy bien. Casi por último, ¿recomiendas alguna serie o película o algún libro acerca de terapia psicológica o acerca de ayuda para tus clientes? Mira, voy más de la mano, sí, de películas, sí, también de libros, pero una película es dependiendo incluso de los casos, ¿sabes? Pero, por ejemplo, te puedo mencionar una, es Toc, es una película. Sí. Si la has escuchado, si la has Sí, visto. Sí, la vi. Los trastornos obsesivos compulsivos, ¿no? Sí. Los diferentes tipos. Es una, por ejemplo, ahorita de toda esta situación de pandemia, creo que es una asertiva de poder compartir con los pacientes. Ajá, que pues de una forma u otra se han identificado. ¿Cómo es posible que? Ahorita tengo otra en la mente, pero no tengo el nombre y puede ser de manera tanatológica. Déjame darme la oportunidad de acordarme. Le escribo en un comentario aquí o en una red social. Sí, o me la puedes pasar y ya yo la anoto ahí, la escribo con texto igual, cuando haga la edición. Sí, porque no te quiero dar erróneamente el nombre, claro. Lo tengo así ahorita en mente, pero con exactitud no lo tengo. Entonces, tal vez ahorita dame sale. Dame la oportunidad, te lo paso y sin problema. Y ahorita la pregunta fuerte, ¿se puede vivir de terapeuta en tu localidad, en Tlaxcala? No es sano. Recordar que no es sano también. A la larga también para nosotros, no hablarlo desde un punto de una remuneración económica. Por eso también a lo que hablábamos al intermedio de esta charla, es bueno tener cambios, es bueno buscar otros puntos laborales, porque pues también cognitivamente para nosotros como terapeutas no lo es. En cuestión de una remuneración económica, no sé si te refieras también a eso, pues es variable, es variable. Ajá. Entonces, principalmente considero que no es sano por esa razón, ajá, por el desgaste físico, el desgaste emocional que conlleva, luego terminamos noqueados, entonces, pues, qué calidad de vida también nos estamos dando a nosotros. Entonces, claro. Sí, mejor mantener alguna otra cuestión de ingreso económico, si vas por ese punto, que también esta profesión considero que nos permite buscar otros puntos. Ajá, y algo que te puedo comentar, que dentro de psicología, cuando yo estoy en el punto de elegir una carrera, psicología era mi segunda opción. La primera era gastronomía. Algo opuesto a. Entonces, pues en esa parte me he dado la oportunidad de buscar ciertos espacios para que salga esa chica frustrada que me estudió gastronomía, ¿no? Entonces, que eso pues puede generar algunos beneficios económicos. Yo tomo, claro. Si va por ese punto, ¿no? Si en cuestión de que sea bien pagado aquí en el estado, tiene sus puntos.
Okay. No, y claro, me parece un tema interesante cómo lo manejas, y creo que también es muy coherente con la carrera el hecho de decirlo de esa manera, ¿no? Porque sí, se puede prestar, creo que es a intereses, ¿no? A decir, no, pues yo atiendo a destajo y vénganse 10 pacientes que ahorita me los echo, ¿no? Y entonces, creo que sí, efectivamente tocas puntos muy interesantes en cuanto a que hay que llevar también una parte sana en atender. Y muchas personas dicen por ahí que 4 pacientes al día tal vez es lo más recomendable, tal vez 3, para una cuestión mental de ahí razonable, ¿no? Sí, digo, vamos, en el punto de generar también espacios propios, salir a comer, ciertos hobbies, deporte, ejercicio, ¿no? Ir complementando una red de apoyo personal para todo esto que ahorita estamos hablando y que también creo que hemos enfatizado mucho en la parte de ir ser congruentes con el paciente. Claro, En lo que está que buscando, en las respuestas que busca, pues también es cómo yo voy aprendiendo en mi día a día para. Entonces, va de esa parte también. y que esa información me hubiera gustado que se la dijeras al DIF de acá de Morelia cuando entré, ¿eh? Porque estaba trabajando ahí y no sé si fue novatada o qué, pero me tocó como 1 mes y medio más o menos, 8 pacientes diarios, ¿no? Y si era posible 9, ahí me los aventaba, ¿no? Entonces, fue una cuestión, te Mira, repito, difícil. te entiendo totalmente porque antes de independizarme, antes de en este grupo que estaba yo, llegué a atender a 15 pacientes, 16 pacientes. Entonces, Claro. ¿cómo terminaba yo? Llegaba yo a casa de mis papás, ya ni quería cenar, así, definitivamente. Llegaba Claro. yo. Y ahí nos vemos, ¿no? Entonces, Claro. en calidad, le estaba yo brindando a mis pacientes. Claro, definitivamente. Ahorita en esta parte de, sí, la mayoría de mi tiempo es estar aquí en consultorio, pero también tengo algunas otras actividades, este proyecto en puerta. Entonces, pues me voy compensando de esa forma, ¿no? Y bueno. Trato de buscar espacios para mí misma. Muy bien, psicóloga. Pues ha sido muy agradable la plática, te soy sincero. Hubo mucho contenido, por ahí lo veremos. Yo creo que en unas 2 semanas o 3 por mucho, veremos esto en YouTube, en Biblioteca Psicológica Virtual. Ahí estoy poniendo todas las entrevistas de psicología en México, ¿no? Y bien, psicóloga, pues ya para terminar, por ahí una pregunta que les hago también, ya para finalizar. Algo que quieras que la gente, la comunidad que vea esta entrevista, algo que quieras que sepan de ti, que no hayamos tratado durante la entrevista. Es una pregunta verdaderamente sorprendente. No. Bueno, sí. Ahorita pensándolo bien, sí. Es en el punto de agradecimientos. ¿Por qué hago esta mención? Yo provengo de una localidad pequeña, de aquí del estado de Tlaxcala. Mi localidad se llama, el municipio se llama Tepeyanco. Y ya como tal la localidad es Atlamajac. Entonces, todos nos conocemos. Y saben que soy psicóloga. Y agradezco a lo que tomábamos puntos a tratar ahorita, en esta charla, de cómo se ha ido involucrando esta parte de salud mental. Mis paisanos se han acercado con su servidora pidiendo apoyo. Apoyo psicológico, apoyo terapéutico. Pero por obvias razones, que tú sabes que no podemos dar terapia a familiares, a conocidos, lo que he hecho es pues canalizarlo con colegas. ¿Sabes qué? No te puedo atender por esta razón, pero mira, aquí hay otra opción. Y son colegas, son excelentes psicólogos, con toda confianza. Entonces, es esa parte de agradecimiento a todos los que me han tenido ese punto de confianza
tanto estos conocidos por la localidad, igual amistades. Amistades Muy que bien. están acerca de mí. Y pues a todos mis pacientes también, porque voy a compartir este video. A todos mis pacientes también, porque ha sido también una forma de darme a conocer por sus recomendaciones. Claro, y te recomendaría, si quieres, el de compartirlo desde YouTube, porque ella va a tener todas las ediciones y todo, ¿no? Para que no vean ahí nuestros cortes. Y aprovechando, que hemos tocado temas profundos, definitivamente, el por qué no se puede atender un psicólogo a sus amigos de la infancia y demás. Bueno, probablemente ese amigo vio mi primer beso, probablemente ese amigo jugó conmigo en la infancia, probablemente ese amigo fue conmigo a la secundaria y sabe muchas cosas de mí, yo sé muchas cosas de él. Ese es el motivo por el cual no se puede tener este tipo de rol terapéutico, ¿no? Pero no sé si le quieras agregar algo más, ¿no? Neutros en lo que ellos quieren, porque se han acercado familiares, sobrinos, primos, primas. Es que sabes que sé que eres psicóloga y no te puedo atender. Quisiera, pero te tengo un cariño, te tengo un afecto especial. Entonces, por esa razón no lo puedo hacer, porque conozco a tu familia. Entonces no voy a ser neutro, con neutra, perdón, contigo. Mejor te canalizo con algún catedrático que fue en mi formación, con algún amigo mío, que no te conoce, y sin problema. En esta Claro. parte de red con especialistas. ¿Conoces a algún psiquiatra? No, pues que sí. Ahí doy los datos de los psiquiatras que conozco, ¿no? Entonces, de esa forma, pues sí es de agradecer a todos ellos que tienen Claro. esa confianza de acercarse a tu servidora y decirme, ¿sabes qué? Busco a tal especialista. Entonces, Claro. cobrar. Pues muy bien, colega. Muchas gracias. Yo por ahí les recuerdo también mis redes. Soy Sicomar Susano. Me pueden encontrar todos lados, desde Instagram, Facebook, en TikTok, en todo lo que sea nuevo también me van a encontrar, ¿no? Entonces, Esa pero por parte ahí. me falta de TikTok. Ah, ok. Y es muy importante, ¿eh? Por ahí se puede dar mucho contenido muy agradable, psicológico, que es tan necesario a todo lo que está viniendo. También. Es importante que en Biblioteca Psicológica Virtual se suscriban, que es en YouTube. ¿Para qué? Pues para que sigan viniendo nuevos contenidos, que apoyen estos contenidos que son muy importantes y que desde luego la gente pueda seguirnos, ¿no? Y pueda seguir haciendo esto. ¿Tus redes sociales cuáles serían, colega, para que la gente te pueda buscar? Sí, mira, la más activa que tengo es Facebook, es psicóloga tanatóloga, Jessica Guerra, o esa es la página, o el perfil personal es la abreviación de psicólogo, sí, Jessica Guerra. Ahí me pueden Y encontrar, que dime. es importante que con Y, ¿verdad? Efectivamente. Y, ¿dónde es, por favor? Porque a mí me tocó buscarte y en algunos lados te encontraba con J y en otras con Y. Sí, por la forma de escribir, a lo que tengo entendido que con J es en inglés, y con Y es en lenguaje español, idioma español. Muy bien. Psicóloga, pues muchas gracias. Fue una excelente plática. Por ahí igual la repetición la vamos a ver en algunas semanas. En sábado a las 5 de la tarde es importante. Es cuando se hacen los estrenos de este tipo de videos. Entonces, y después ya se quedan ahí para quien los quiera ver, pues los puede ver en su comodidad de su casa. Pero sí, los estrenos son sábado a las 5. Es importante porque esa es la fecha que se estrena, pero después se queda colgado. Así es que nos vemos en la siguiente y pues que tengas un excelente día, colega. Gracias igualmente y bueno, un abrazo a distancia. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.